Tamaulipas ahorita está en fase naranja y toda nuestra frontera está en fase muy roja por el aumento muy importante de los casos de COVID. Habíamos tenido en promedio 40, 50 casos en las semanas pasadas y para el día de ayer teníamos reportados 273 casos y eso fue lo que nos hizo cambiar nuestro semáforo epidemiológico. Afortunadamente, o entre lo malo que tenemos de este gran número de casos, es que estamos viendo que no estamos teniendo casos muy severos. Básicamente la sintomatología de la mayor parte de los pacientes pues va enfocados a vías respiratorias altas, dolor de garganta, ojos llorosos, picazón de garganta, de oídos, algo de fiebre, algo de tos, pero ya no tenemos los casos tan severos que estábamos teniendo el año pasado. Y ahorita ya no estamos buscando tantos tanques de oxígeno. Es cierto que tenemos a algunos pacientes hospitalizados en los hospitales de aquí. En el Seguro Social teníamos 7, egresaron 2, entonces se quedaron 5 y en el Hospital General hay 4. En el ISSSTE no hay ninguno y ninguno de ellos de gravedad. Afortunadamente ninguno hospitalizado. Nos preocupa un poquito, ¿verdad?, que nuestra ciudad vecina tenga muchos casos. Nosotros como quiera seguimos teniendo poquitos casos. Y pues las recomendaciones básicamente es seguir cuidándonos usando el cubrebocas, de preferencia doble. Si estamos en cubrebocas delgaditos, traten de no usar los cubrebocas de tela porque no nos funcionan mucho. Es como poner una malla ciclónica para detener zancudos. Si pueden utilizar cubrebocas N95 sería lo ideal.